Dejamos la política en la República Argentina y nos ubicamos en la India. Tremenda catástrofe humanitaria en aquel país a propósito de las graves inundaciones que están acosando la provincia de Gujarat. Allí más de 120 personas perdieron la vida por las tormentas que están generando los desbordes de diferentes ríos y el anegamiento de diferentes puntos urbanos. Lo cierto es que la corriente también provocó la destrucción de gran parte de la infraestructura y graves daños en un sector productivo y económicamente muy importante en la siembra del algodón en la India. Más información a través del siguiente compacto. Stanley recibió a los movimientos sociales. Los referentes sociales acordaron con la ministra de Desarrollo Social crear una mesa de trabajo para poner en marcha la ley de emergencia social y así avanzar en el proyecto de emergencia alimentaria. Manzanares dijo que no cometió delito. El contador de la familia Kirchner solicitó su excarcelación en la causa Los Sauces, luego de declarar que fue tratado como un terrorista y que es inocente. Ahora definen su situación los jueces Freiler y Ballestero. El langostino activó la pesca. La recolección del crustáceo en el Golfo San Matías se quintuplicó en 2016, con 5.000 toneladas. En lo que va de 2017 ya superó ese récord con 6.000. En Río Negro el sector está invirtiendo 50 millones de pesos. Emprendedoras en Jujuy. Más de 500 mujeres de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay participan del primer congreso de intercambio de experiencias sobre emprendimientos que encabezaron con éxito. Siguen los choques en Jerusalén. Un día después del levantamiento de las medidas de seguridad impuestas por Israel, miles de musulmanes se abalanzaron para ingresar a la mezquita Al-Aqsa, pero se enfrentaron con la policía y el ejército. Unas 113 personas resultaron heridas. Fracaso de Trump en el Senado. Con 3 votos republicanos, fracasó el último intento del presidente estadounidense de anular la reforma de salud de Barack Obama. Trump pidió dejar que el Obamacare implosione para luego negociar.